Pudimos ver algunas cosas que estábamos hablando, como era lo de Delcy Rodríguez, y ahora hoy es cuando sale lo de la trama Coldo y Canarias, ¿no? Que desdice un poco y desdice, vamos, desmonta totalmente lo que habían dicho en el Congreso de los Diputados. Yo me he leído profusamente la información, no me aporta nada nuevo porque todo lo sabía. Pero lo que sí aparece, y ya verán ustedes cómo en los próximos días será el viceconsejero que tenía Ángel Víctor Torres, que fue el director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, que va a salir en los próximos días, queramos o no, porque ahí hablan dos o tres veces de Antonio, ¿no? Sí, efectivamente. Juanma Betengurra de Marca en el Mundo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí mismo. Pepe tiene la habilidad de hacerme pensar siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Sí, Pepe me... ¿Por qué debemos estar orgullosos del 12 de octubre? Sí. La hispanidad, ¿no? Sí. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Hay muy pocos países, todos los países tienen una fiesta nacional, ¿no? Por lo general relacionada con un acontecimiento interno. Somos, yo no sé si sí, seguramente el único no, pero de los muy pocos en todo caso, cuya fiesta está relacionada con una proyección hacia el exterior. Sí, hacia el exterior. Que es el descubrimiento de América, ¿no? Uh-huh. La fiesta nacional de Reino Unido es el día de San Jorge, no uh-huh. tiene mucho mérito, es un santo. Vale, bien. En la fiesta nacional de Alemania es el 3 de octubre porque es la reunificación, ¿no? Uh-huh. Un país roto y tal que se une de nuevo. La fiesta de Italia es el referéndum de la República del 46, el 2 de junio. O sea, no tiene tampoco mucha enjundia, la verdad. Mira que Italia, mira que tiene historia detrás, ¿no? Y la fiesta nacional de Francia, la fiesta nacional de Estados Unidos, el 4 de julio, que es la declaración de independencia, sí. Eso es de cajón. Y la fiesta nacional de Francia es el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla. Es la, sí, digamos, cuando le cortan la cabeza a un montón de personas que la guillotina. Sí, es curioso. La fiesta nacional de Serbia es la batalla del campo de los Mirlos, que fue una derrota. Correcto. O sea, es una cosa muy curiosa también, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque es un hecho violento la toma de la Bastilla, ¿no? Como dice Iván, ¿no? ¿Y qué tal si la fiesta nacional de España fuera el 2 de mayo? Por ejemplo. Que es la resistencia del pueblo español ante un invasor, ¿no? Sí, sí, correcto. Pues, sí, sí, a mí me gusta, ¿no? Lo entendería, ¿no? Más que el 12 de octubre. El invasor francés. El invasor francés, sí. Correcto. Sí, bueno, pero es el pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid. Porque en realidad no se levanta toda España. Sino luego sí se levanta toda España. Luego sí se levanta toda España. Es el inicio de la guerra de la independencia, ¿no? Es curioso, ¿no? Sin embargo, nos gusta esta proyección hacia el exterior porque, yo también lo entiendo, ¿no? Porque es la proyección de la hispanidad, de la cultura hispánica, como un actor importante en todo el planeta, ¿no? En todo. Porque España creó cultura. Sí, claro, todos crean cultura. Todos los países crean cultura. Sobre todo cuando invaden, crean cultura, sí. Pero también invaden las dos cosas, ¿no? Sí, pero bueno. Tenemos un debate ahí, ¿eh? Es un debate, no, no. Debate, como no lo podemos tener hoy, porque hoy es otro día también bastante señalado, que es el Día de la Virgen de Begoña. Y ahí lo dejo. Sí, sí. Sí, sí, hoy es la Virgen de Begoña. Vale. Si usted sabe el WhatsApp de algún tipo, de alguna Begoña, pues le manda. Mándele un feliz día. Sí, yo soy un poco friki de los santorales, como ustedes saben. Y bueno, hoy es el Día de la Virgen de Begoña, que en Bilbao, por ejemplo, es muy importante. Sí, muy importante. 9:29 de la mañana en Canarias. Hay muchos temas, vamos a tratarlo. Pero vamos a saludar al vicepresidente del Cabildo, que habíamos quedado con él, López Afonso. Vicepresidente, buenos días. Muy buenos días, Iván. Como curiosidad, si se me permite, le sugeriría a Juanma que se interesara por el santoral de San Lope, a ver si es capaz de localizarlo. Vale. Mensaje recibido. No, pero ya que lo tenemos a López, no lo cuenta López, no me dejen en ascua. ¿Qué día, ¿Qué día celebramos el día de San Lope? El 25 de septiembre. 25, lo digo como curiosidad porque... Eso fue el otro día, López, eso fue el otro día, como quien dice, claro. Como quien dice, ¿no? Felicidades, aunque sea con un poquito de retraso. Muchísimas gracias. Pero la curiosidad viene dada porque muchas personas no conocen ni siquiera que el nombre sea como tal, un nombre de pila. Sí. Mucha gente sigue pensando que me presento con el apellido López, pero que al aspirar la Z escucha así. Pero seguro que sin embargo, tiene santoral incluso. El 25 de noviembre, según internet. Vaya, pues nosotros celebramos siempre el 25 de septiembre en alusión a un santo poeta. Portugués, a un obispo canonizado. Ah, no, este caso es un santo poeta, hoy otro San López,
que nacido en Madrid. Así que bueno, usted es un poco poeta, usted es un poco poeta también, o sea que te podría celebrar el 25 de noviembre. Speech tiene, oratoria tiene. Por eso. Bueno, espero no acabar de poeta rapsoda y ser algo útil en todo este tiempo. Muy bien. Bueno, abrimos mesa con López. Muchos temas. Voy a preguntarle por lo que es de última hora, que es la gastronómica. Fueron a la feria gastronómica. Eso fue lo que se celebró en San Sebastián. En San Sebastián, ¿no? Correcto. Que no me parece mal, pero López, una pregunta, como diría el otro, sin acritud. Sin acritud, López, sin acritud. Cuando uno va a gastronómica en San Sebastián, que es la cuna de las estrellas Michelin y de la comida y de chef laureado, con Tenerife, ¿qué les va a enseñar? O sea, ¿qué vendemos nosotros en San Sebastián? Porque me quedé viéndolo, digo, que me parece bien, pero yo digo, bueno, a ver si me explican qué vendemos. Es decir, porque si vamos a Fitur, vendemos lo que vendemos. Si vamos a otros, ok. Pero claro, a la Feria Gastronómica de San Sebastián, ¿qué vende Tenerife, López? Sin acritud, una pregunta sin acritud, de verdad, palabra de honor. Sin maldad, sin mala leche, sino de neófito. No puede ser muy oportuna, porque seguramente mucha gente también se lo pueda preguntar. Y efectivamente, vendemos producto, ponemos buen producto que se da en las islas, desconocido en la mayoría del territorio peninsular, y sobre todo vendemos el cómo se prepara y el cómo se disfruta. Eso que está en manos ya de nuestros profesionales, que también nos acompañan y que son capaces de mostrar en un escaparate muy importante a nivel nacional e internacional, como es San Sebastián Gastronómica, a la crítica y también al sector profesional que luego tiene que operar con ese producto. Es decir, en gastronómica se dan cita no solamente cocineros, restauradores, críticos, sino también una buena parte de la distribución alimentaria del país. Con lo cual, es una oportunidad también de ofrecer canales de venta directa y oportunidades de promoción a un producto que cada vez se conoce más, eso es verdad, y que cada vez también nos permite posicionarnos en ese ámbito como un destino turístico gastronómico, que diversifica también la oferta turística y nos trae generalmente a un mejor perfil de visitante a la isla, con lo cual creo que es una acción útil por todo esto que he manifestado. Ya, pero López, lo que le preguntaba Iván, iba más bien por el sentido de esa gente que también comen y que tanto producto tienen, ¿qué le podemos ofrecer nosotros? Es evidente que todo eso que usted nos acaba de decir está muy bien, pero vendérselo allí, en su casa, a ellos, que son especialistas en hacer de comer bien, que en cualquier bar nos encontramos además con una oferta gastronómica espectacular, porque en todos sitios hay unos pinchos que te quitan el sentido. Esa gente no van a venir aquí buscando una buena cocina, ¿no? Bueno, por una parte se sorprenden, y se sorprenden bien con el producto, porque no es un producto que suelen manejar ellos allí. Cuando conocen la variedad de los túnidos que tenemos en Canarias, se sorprenden para bien. Cuando conocen que tenemos productos de medianías y particularmente queso. Justamente en el reino de Idiazábal sorprende el queso de Canarias y particularmente el de Tenerife. Y por supuesto esperan también conocer más y mejor otros productos de los que escuchan hablar y a veces también se surten, como el de la papa nuestra, pero que también cuando se lleva a explicar, degustar, con profesionales, con técnicos, se introduce mucho mejor. Pero me gustaría poner un segundo matiz, Pepe, que es que no solamente es exponerlo al público local vasco, que también es exponerlo, como decía al principio, a todo el sector de la gastronomía nacional y una buena parte también de la internacional que se da CITAI. Es decir, el Congreso se configura como un gran escaparate a nivel global, aunque tenga sede en el País Vasco. Pero al igual que sucede con Madrid Fusión, es la cita obligatoria para una parte importante de lo que decía antes, de crítica, de sector profesional y sobre todo de canales de distribución alimentaria que nos ayudan a que el producto pueda llegar mucho más lejos de nuestra frontera. Ya, lo que pasa es que, bueno, eso es más difícil de hacer porque además hay otras actividades en ese congreso porque ha ido mucha gente. Yo he seguido la información del Cabildo de Tenerife, pero también la información que realizaba el Cabildo de Gran Canaria y demás, ¿no? Es decir, todo el mundo ha intentado colocar allí no es que fuéramos los únicos que vendían su producto. Bueno, salvando las distancias y con todo el respeto, Pepe, quien está allí puede comprobar por sí mismo cuál es la variedad y la ambición de la oferta de cada territorio insular. En este caso, la muestra de Gran Canaria, que además se estrenaba en el Congreso,
era muy modesta. Yo digo, insisto, con todo el respeto, la de Tenerife está consolidada, ya son varios años acudiendo al Congreso y haciéndolo además también con un stand de referencia, donde la ventaja con la que partimos es que no solamente se explica a través de talleres, no solamente se demuestra mediante catas cómo es el sabor de algunos productos, sino que se cocina y se ofrece también lo cocinado, es decir, es un stand restaurante. Y decía antes que el papel que juega el Congreso tiene que ver también con la vinculación profesional a la calidad que se ofrece en el País Vasco, porque también se inserta en otra estrategia que llevamos en paralelo, que es la de reforzar la formación de nuestros profesionales a través de una institución que tiene sede también en San Sebastián, como es el Basque Culinary Center, con el cual tenemos un convenio recientemente ampliado por el que ya se están formando decenas de profesionales de la isla y que también contribuyen a elevar la calidad del servicio que se presta aquí, el conocimiento del producto y también, por supuesto, el mejorar todos los segmentos de la oferta que se producen dentro de la cadena de valor de la hostelería. Y creo que con eso también estamos contribuyendo a que se produzca una interacción que favorece a que nuestros profesionales tengan mejor conocimiento y mejor reputación y con ello, a su vez, también elevar la gastronomía a nivel local, que, como decía antes, no solamente satisface la demanda interna que podamos tener los residentes aquí, que cada vez es mayor y es más exigente, sino de los que nos visitan con el propósito de no solo disfrutar de unas buenas vacaciones con gran clima y buena planta alojativa en la isla, sino también vivir experiencias. Y una de ellas, sin lugar a dudas, y cada vez más demandada, es la gastronomía. Hasta un 30% el pasado año manifestaba haber probado gastronomía local en Tenerife mediante su estancia, y yo creo que es un buen indicador que nos invita a pensar que profundizando ahí tenemos esa estrategia diversificadora en aras a ser contributivo también a mejorar las rentas que deja el turismo en la isla y con ello también mejorar el empleo y que sea de más calidad y más estable. Juanma. Consejero, buenos días. El 20 de octubre hay manifestación contra los excesos del turismo, que es la segunda edición de la que se produjo el 20 de abril. Y le quiero preguntar por las dos particularidades, ¿no? La primera es, bueno, que en la primera edición la manifestación de Tenerife fue de largo la más numerosa, ¿no? Y fue en Tenerife y en Lanzarote donde, de acuerdo un poco a su población, mayor intensidad revistió la protesta. Y en segundo lugar, el hecho de que en esta ocasión la convocatoria se va a celebrar en zonas turísticas, no en Santa Cruz, no en una ciudad, digamos, no donde están las sedes de las instituciones, sino donde están, bueno, los espacios físicos donde están los turistas, con lo cual se va a producir la coincidencia en el mismo lugar de manifestantes y turistas. Y no sé si eso le merece también alguna reflexión. La primera, Juanma, es que efectivamente Tenerife fue protagonista de la más numerosa, como es también, por supuesto, la isla con más actividad turística, la isla con más planta alojativa, la isla con más visitantes, la isla líder en definitiva en el mercado. Por tanto, es normal que donde también hay más población, más se centre la mirada en la actividad preponderante en la economía. Pero en relación a esta nueva convocatoria y particularmente a su presunta ubicación en zonas turísticas, yo pediría serenidad y sobre todo conciencia, especialmente a aquellos que creo que son mayoría aún, que manifiestan que no están contra el turismo, sino contra determinados efectos que puede producir el turismo o según su interpretación de la necesidad de un modelo diferente. Y con eso, esa llamada a la sensatez y a la tranquilidad, quiero residenciarla en la evitación de perjuicios que luego son de difícil reparación. No me refiero solamente a daños materiales, como hemos visto en forma de pintadas, en bienes públicos, en coches particulares, también en escraches como los que se realizaron en la pasada ocasión en el aeropuerto del Sur a turistas que llegaban en el momento. Esas son imágenes y son sensaciones de que las padece complicadas de revertir, por mucho que luego se quiera comunicar a los mercados emisores que Tenerife sigue siendo una isla segura y tranquila. Por tanto, partiendo del respeto al derecho a la manifestación y a la legítima protesta de cualquier aspecto que se considere de la actividad turística, sí me gustaría que se ejerciera con respeto y responsabilidad por todo lo que está en juego. Y luego, a partir de ahí, descendiendo a los posibles mensajes que se articulen a través de esta nueva convocatoria, a mí me gustaría que también se barajara como factor que hemos escuchado y, por supuesto, somos conscientes de que el turismo sigue teniendo muchas cosas que corregir, por supuesto, pero que también en la pasada convocatoria se entrelazaron temas que son no ya meramente turísticos, son estructurales de la economía. Muchas personas salieron a la calle porque están, desde luego, cansadas y no les falta razón de los problemas recurrentes de movilidad que arrastra esta isla.
también de la dificultad de acceder a una vivienda por los precios que arroja el mercado. Pero son problemas que, efectivamente, vinculados al turismo, pueden verse incrementados o percibidos singularmente como que le afectan a uno, pero no son problemas, en mi opinión, que se han generado genuinamente por el turismo. Pero es verdad que una isla con una carga turística importante como la nuestra pueda verse afectada a cualquier persona o sentir que le perjudica el turismo. Señor Alfonso, la percepción de las personas que están pensando si van o no a la manifestación, lo cual es legítimo, es: ¿ha cambiado algo desde el 20 de abril hasta ahora? ¿Han tomado los poderes públicos, los que sean, municipales, insulares, autonómicos o estatales, alguna decisión que permita vislumbrar que esos problemas denunciados, ese hartazgo, ese cansancio, ese enfado, se traduce en medidas concretas? Pues hay cuestiones, Juanma, donde yo creo que sí, que efectivamente los mensajes y las consecuencias de la manifestación del 20 de abril ha contribuido a tomar conciencia en la parte pública de la gestión del destino y también en la privada de que hay determinados cambios que hay que terminar de asentar y hay que acelerarlo. Y que la percepción de que el destino se puede gestionar de forma sostenible hay que hacerla llegar también a la opinión pública, mejorando la forma de comunicación de lo que se está haciendo y también, sobre todo, de los tiempos de lo que se está haciendo. No cambia todo en cuestión de meses, ni siquiera en cuestión de años, ni en el modelo como tal, donde, a pesar de que hace tiempo que trabajamos en la idea de un modelo que se siente más en la calidad que en la cantidad, trasladar eso a los mercados y con el contexto de fuerte demanda que tenemos en general en el sector, no es fácil de materializar en poco tiempo, de que además tiene que implicarse con más profundidad el sector turístico en la dejada de rentabilidad en la isla y que eso particularmente llegue a la percepción de los trabajadores del sector. Todo eso somos conscientes, estamos intentando acelerarlo, pero hay cuestiones que no dependen de la gestión turística. Es decir, que tengamos precios de la vivienda que se vean incrementados en una parte del territorio, porque efectivamente ha migrado vivienda que se encontraba antes en el mercado residencial del alquiler y ahora ha pasado al vacacional, es consecuencia, en mi opinión, esencialmente de que hay un marco legislativo que es de competencia nacional que crea inseguridad jurídica. Y frente a la posibilidad de asumir la consecuencia de no poder recuperar un inmueble, no digo ya de no poder cobrar las rentas que se plantean, es tentador pasar al alquiler vacacional, donde no existe ese riesgo, donde se perciben rentas recurrentes, donde se recupera el inmueble inmediatamente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y no es competencia de la gestión turística. Lo que sí es, y así lo llevamos tiempo manifestando, es regular la situación del alquiler vacacional para no generar sobreoferta como se ha generado estos últimos tiempos. Y ahí la Consejería del Gobierno de Canarias, como todo el mundo sabe, ha puesto en marcha y actualmente ya culmina sus trámites para entrar en el Parlamento un proyecto de ley ambicioso que ha generado también controversia en algunos aspectos, pero que en mi opinión sí va a permitir como mínimo contener ese incremento, ese auge desmesurado del sector. Pero eso, de todas maneras, López, el que entre, no entre, el que se tramite de esta manera, eso no implica nada. Desde luego, para uno dar de alta una vivienda vacacional tiene que ir al cabildo, aunque la responsabilidad y la competencia sea de otro. Pero lo que le estamos preguntando es: no ha cambiado absolutamente nada. Es que hay una manifestación el 20 de abril y hay otra manifestación ahora el 20 de octubre. Y en ese tiempo no ha cambiado nada. Fíjese que estamos súper orgullosos de contar los turistas que vienen, de que estamos súper orgullosos de que sean 16 millones, de que estamos súper orgullosos de que haya aumentado el gasto en la... Pero es que eso no es de lo que se trataba el día 20 de abril, que se buscaba el cambiar de modelo. Y no se ha hecho nada, ni siquiera se ha abierto la posibilidad de una discusión sobre ese particular, y yo creo que en eso tienen mucho que ver los cabildos, y usted es vicepresidente. Pero, de Pepe, uno. Pepe, pregunto yo, ¿cuál es el modelo que se puede implementar diferente en 6 meses? ¿Alguien me lo puede decir? Pero es que no ha empezado ni siquiera la discusión, López. Pero, al margen de eso, uno no está aquí para hacer ese tipo de contestaciones, porque si yo me dedicara a dar ese tipo de contestaciones, López no me dedicaba a esto, me hubiera dedicado a otra cosa. No, pero aparte, Pepe, de eso, es que no se ha abierto ningún tipo de discusión, no se ha abierto ningún tipo de debate. Porque ese debate ya estaba iniciado, Pepe. ¿Que estaba iniciado cuándo? El debate en el sector.
¿Cuándo? Bueno, yo ya me lo he encontrado iniciado como gestor del destino turístico de Tenerife en este momento. Es decir, que el destino tuviera que cambiar de un destino convencional de sol y playa, que acaparaba la generación de riqueza en torno a los núcleos de las zonas alojativas, donde la riqueza no llegaba al el resto del territorio y donde no se ponían en valor las experiencias que se podían desarrollar en la isla, ese modelo ya se ha venido superando. Ese debate ya estaba abierto y ha ido dando paso. Pero insisto, es que ni en 6 meses, ni probablemente en 5 o 6 años. La mutación de un destino para llegar a ser lo que aspiramos a ser, un destino marcado por la calidad, que reduzca el número para mejorar la rentabilidad, no se cambia ni en meses ni en pocos años. Honestamente lo pienso así, y quien diga lo contrario, me gustaría que lo demostrara de alguna manera. ¿Qué destino ha conseguido esa mutación en menos tiempo? ¿Qué destino lo ha hecho? ¿Qué destino lo ha hecho, Juanma, con decisiones unilaterales tomadas en 6 meses? Ninguno. No, quizás la protesta en el caso de Tenerife está identificada con causas muy concretas que quizás, bueno, pues las personas que lideran, no tanto los manifestantes, pero sí las personas que convocan, si piden algún movimiento, que entiendo que no es fácil, ¿no? Y desde luego no es inocuo, que es paralizar proyectos en marcha, ¿no? Por ahí. El otro sería la tasa turística, claro, o el impuesto turístico, por llamarlo con más propiedad. Sería, por ejemplo, una cosa que hace Hawái, que ya está empezando a hacer Hawái, que es que ya no hace promoción turística. Bien, bueno, esa puede ser claves de gestión si realmente se considera que puede ser una forma de cambiar el modelo. Pero es que realmente yo creo que has dado con la clave. En la base de estas convocatorias estaba un planteamiento que no es nuevo y que responde, o al menos respondía inicialmente, a grupos esencialmente de corte ecologista, que lo que planteaban no es ya un cambio en el modelo turístico, sino que plantean, en mi opinión, es un cambio de modelo económico, que es otra cosa diferente. Un modelo económico donde ya no se asiente el crecimiento en la actividad turística, sino en otra. ¿Se ha conseguido diversificar la economía hasta el punto de estar madura como para plantearse el cambio de modelo económico? Pregunto de nuevo yo en voz alta, como reflexión, no exijo respuestas a nadie. Es decir, yo creo que no. Lo que venimos planteando, y creo que es la forma sensata de conseguir que lo que hasta ahora se ha demostrado como único sector capaz de ser tractor de economía en la isla y que arrastra al resto de sectores cuando funciona, que es la actividad turística, pueda hacerlo de una forma más eficiente, más sostenible, bueno, y hacerlo desde luego no depende tanto del número. Y ahí es donde yo decía antes que no se puede conseguir esto en tan poco tiempo como se plantea o como se pretende ahora de una manifestación a otra. Totalmente de acuerdo con López. Sepa, es decir, que esto, se sepa que se está trabajando en ese modelo, esto, en el más eficiente y el que haga pivotar la riqueza menos en el número y más en la calidad. Es que iba a preguntar eso. Estoy totalmente de acuerdo con López. En 6 meses no se puede cambiar el modelo turístico que lleva 40 años. Eso es así. Ahora bien, los ítems que ha dado Juanma Betancur ahora mismo, ok, pero la pregunta es... El gobierno balear ha hecho una cosa muy curiosa en el debate sobre el estado de la autonomía. El gobierno balear, el gobierno del Partido Popular, es que va a subir la tasa turística o el impuesto turístico en temporada alta, en temporada baja lo va a bajar. ¿Qué me has leído? Sí. Pero claro, el impuesto turístico hay una cosa para la que ya se ha demostrado que no funciona, que es para reducir el número de turistas. ¿Por qué? Porque francamente, si voy a Baleares o vengo a Tenerife, es que 5 euros, si baja, 6 euros, sinceramente. Claro, si baja, entonces dice, bueno, que pero, como no funciona esta medicina, le voy a doblar la dosis, le voy a dar 2 pastillas en lugar de una. Sí, pero fíjate pero es que claro, hay algunos que nos lo ponen como agravante. No se puede poner porque si no, no vendría. Es que por eso la pregunta que le iba a hacer al consejero, es, no voy a hablar de tasas, no voy a hablar de cómo lo quieran vestir en nosotros mismos. Son impuestos. Sí, por eso no voy a hablar de tasas, de impuestos, no voy a utilizar términos de en eufemismo vestido, sino voy a ir a la pregunta matriz para saber si los profesionales del turismo, en este caso, por ejemplo, el consejero de turismo máximo responsable aquí en Tenerife, y pregunta también para otros consejeros en otros cabildos y también en el gobierno de Canarias, si se han planteado en reunión, en mesa sectorial de verdad, con los dueños de la planta hotelera y de todo lo que es el baluarte turístico de Canarias y en especial ahora en Tenerife de López, se han planteado en decir, no, es que tienes que cobrar muy, 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 muy caro y los tour operadores no se les puede vender a precio de chocolate y Coca-Cola para que traigan por 7 días por 180 libras, 7 días, con todo incluido, a cualquier turista, porque entonces lo que vienen aquí es a decir, esto es jauja, sí, y bien, son los 16 millones. Es más barato que en mi casa. Y más barato que en mi casa.
ustedes se han planteado decirle, no puedes vender barato, olvídate. Porque claro, ahí se le rompe una facturación muy grande a volumen a muchísimos hoteleros. Esa es una de las claves. Esa es una de las claves, Iván, y en eso efectivamente trabajamos. Y estamos hablando de la mutación de la forma de percibir la generación de la oferta. Son muchos factores los que inciden ahí. Y efectivamente, los mercados de masa, como el británico, lo que estamos intentando es reposicionar el destino para ir escalando en el rango de poder adquisitivo del visitante. Y con eso no solamente basta con decirle un día al hotelero, mire, suba los precios, porque si no, con esto no. Hay que jugar con muchos factores. La calidad hay que propiciarla, no solamente pedirla. Y hay que propiciarla con decisiones estratégicas, evidentemente. Y para eso no solamente tiene que estar en condiciones en la planta alojativa de recibir a un turista potencial dispuesto a pagar más por su alojamiento, sino generar un entorno de condiciones en el destino que favorezca la atracción de ese perfil de calidad, que es no solamente, como digo, ponerle un buen hotel, sino también ponerle unos buenos servicios, un buen entorno. Y por eso se alinea luego en la estrategia el resto de vectores. El resto de vectores que tiene que ser garantizar el disfrute de espacios atractivos. Estamos invirtiendo, estamos diseñando además también nuevo programa de inversión en espacio público turístico para regenerar el más obsoleto y que la calidad sea homologable en todos los destinos municipales de la isla. En paralelo, también reposicionando la calidad del producto para que sea atractivo en todas sus vertientes, en la de oferta deportiva, en la de oferta de turismo activo, en la de oferta gastronómica de la que hablábamos antes. Y todo ese paquete en conjunto es lo que nos permite ir escalando posicionamiento en reposicionamiento en el público objetivo de cada mercado. Y también renunciando a algunas cuestiones. Evidentemente, no debe ser objeto de debate público cualquier decisión estratégica que se tome. Pero, por ejemplo, es bueno que quizá ahora se sepa que recibimos propuestas de muchas de tour operadores y de muchas compañías aéreas de los mercados de masa, particularmente del británico. Este año, en concreto, hemos renunciado a la propuesta de basar nueva flota de un gran tour operador británico en Tenerife Sur, que sería seguramente en otro contexto atractivo, porque incorporaba nuevas ciudades desde que podríamos recibir más clientes británicos, pero redundaba en la idea de la cantidad. Y hemos renunciado a ello porque no es la clave que queremos manejar para el destino. Insisto, son muchas cuestiones y su implementación en el tiempo tarda. Claro, pero por ejemplo, otra situación que se da. Ryanair obtiene dinero público por volar a Canarias, a Tenerife. Ya no, quizás no. Bueno, no, sí, no. Sigue. Cuando llegaron, sí. No, cuando llegaron siguen. Era... No, y siguen. Sí, bueno, no lo sé. Nos puede corregir ahora el consejero. Siguen. Claro, si hablo de Ryanair, como podemos hablar de TUI, como podemos hablar de Jetui y compañía. La que hace la línea Tenerife-Nueva York, ¿no? Que por ejemplo, ahora la línea Tenerife-Nueva York. Claro, la pregunta que hago, consejero, o que hacemos... ¿Se le sigue dando dinero público a estas aerolíneas que traen turismo británico de ida y de vuelta? No, se incentivan aquellos mercados que son estratégicos. Y efectivamente, la conectividad es un pilar con el que el destino Tenerife ha sido líder. Sin conectividad es muy complicado poder ser competitivo en un mercado turístico tan competitivo y en una posición geográfica como la nuestra. Pero se incentivan aquellas que son estratégicas. Efectivamente, la ruta a Nueva York es una de ellas. Es un mercado preferente para nosotros y es un mercado que nos ayuda en esa tarea de reposicionamiento del destino. A través de un nuevo mercado que pueda traer con menos volumen más rentabilidad, sustituimos otros mercados de número. Pero insisto, es un proceso. Y, por supuesto, tarda. Fíjense cómo en estos años hemos conseguido, primero, 3 meses de ruta directa con Nueva York en verano, que ha funcionado. Que ha funcionado razonablemente bien, porque no solamente ha estimulado el vuelo directo, sino que también la conectividad indirecta y ha generado más interés en ese mercado emisor. Pero fluctúan los intereses de las compañías. Hemos conseguido negociar una extensión del vuelo directo a Nueva York, pero nos hemos encontrado en el camino con que nos ha reposicionado una parte de los meses del año en el que se sitúa. Afortunadamente hemos conseguido dejarla en 6 meses de los 3 iniciales. Pero cuesta negociarlo, cuesta hacer ver que es interesante, a pesar de que ponemos también, efectivamente, dinero para incentivarlo. Pero no lo hacemos solamente nosotros. Otros destinos competidores también en sus mercados estratégicos lo hacen. Claro. Y lo hacemos exactamente en este punto. Con otras compañías tenemos algún acuerdo muy inferior en cuanto a aportaciones, pero porque nos abren otros mercados estratégicos, por ejemplo, del este de Europa, donde nos encontramos con mercados emergentes capaces
por su poder adquisitivo medio y por su interés en determinados aspectos de nuestra oferta, más tendente a la cultural, la gastronómica y la deportiva que a la de sol y playa, atraernos este perfil de cliente que es más dado a gastar y menos a ser agresivo con el territorio. Por eso esta cuestión es la última por mi parte, Lope, porque claro, si hablamos de cambiar el modelo, yo soy analfabeto, no entiendo, no sé, no conozco el negocio, pero es que es muy difícil de cambiar el modelo. Y estas manifestaciones se dan y yo digo, bueno, serán ruido, son ruido, porque es que para poder lograr un cambio... Puedes perfeccionar el modelo, quizás. Se, podrás moldearlo, correcto, bien dicho, perfeccionarlo, moldearlo. Ok, arreglarle cositas, lo que tú quieras, pero no puedes cambiar el modelo. Es decir, no se puede ir a una manifestación o no pueden haber personas en una manifestación para que cambie el modelo. Porque es que no se va a cambiar el modelo de Canarias ni de Baleares, pero tampoco se va a cambiar el modelo de Hawái al que diga ahora que no quieren poner publicidad. Es que... yo no sé. Efectivamente, es que antes se hablaba de Baleares, efectivamente, ellos pusieron hace tiempo en marcha la tasa turística. No han conseguido que desciendan las visitas. Aquí quien plantea la tasa turística como elemento de cambio de modelo no sabe realmente a lo que se enfrenta. Aquí es el cobro de un tributo que pretende... López, perdona, vicepresidente, aguanta 20 segundos porque está hablando desde el Vaticano, sí. Pedro Sánchez, a ver qué dice. Sí, sí, sí. Segura y ordenada. Y quiero además, y eso es lo que le he trasladado al Papa Francisco, que la pregunta que nos tenemos que hacer todos en España y también en Europa es qué país queremos ser y qué Europa queremos ser. Si queremos ser una España y una Europa abierta y por tanto próspera durante las próximas décadas, o queremos ser una España y una Europa cerrada y por tanto pobre durante las próximas décadas. Porque además de la cuestión humanitaria, que ya con eso sería, digamos, suficiente, hay una cuestión también de desarrollo económico, de prosperidad presente y futura, que afecta no solamente a nuestras generaciones, sino a las generaciones futuras. El que España, si no hace nada, durante las próximas décadas vaya a perder 4 millones de personas en edad de trabajar y, por tanto, vaya a tener, si no hace nada, la misma fuerza laboral que en 1996, implicaría una reducción del crecimiento potencial en nuestro país del 2% al 0,1%. Con eso es absolutamente inviable el poder sostener nuestro estado del bienestar y garantizar un mínimo de prosperidad a las generaciones futuras. Y otro tanto de lo mismo pasa en Europa, donde las proyecciones sitúan durante las próximas décadas en una merma, en una reducción de 30 millones de personas en edad de trabajar en el continente europeo. Bueno, pues habló de inmigración y... Hombre, yo creo que es que lo que ha ido fundamentalmente a decirle al Papa, no vaya usted a Canarias, porque si sí, va a Canarias sí, me sí, va a hacer ir me, allí me y yo no, la tengo ganas, yo no tengo ganas de ir y a mí no me reciben muy bien allí después de todo lo que hemos estado hablando sobre inmigración, ¿no? Se ha lucido también el Papa. Sí, sí, ¿eh? Sí, entonces, la realidad siempre supera la ficción. Total. Pedro Sánchez buscando auxilio en el Vaticano. En el Papa, sí, en el clero, sí, en el catolicismo. Poquito más y se confiesa. Sí. Después hablando a la puerta del Vaticano si no hubiera un mañana. Y vestido de negro. Y vestido de negro, protocolo. En fin. López, perdona que te corté. No, bueno, ave María Purísima. Mientras lo escuchaba. Ave María Purísima. Escuchaba mientras. Y me recordaba a los espejos cóncavos de Valle Inclán en Luces de Bohemia, ¿no? La realidad distorsionada hasta el punto en el final en que nos encontramos como en forma de manifestaciones como esta. En fin, bueno, simplemente trataba antes de comentar que cuando se implementa la tasa turística, la llamada tasa turística, que es un impuesto, se pretende esencialmente un efecto disuasorio que se ha evidenciado que no se consigue. Y luego un efecto ya no inmediato, sino mediato, que sería el recaudar para mejorar determinadas cuestiones, entre otras, el medio ambiente, que tampoco se ha demostrado eficaz en los territorios donde se ha puesto en marcha. Yo creo que eso no es un cambio de modelo, sino simplemente una forma de satisfacer a quien ha puesto siempre, históricamente, al turismo en el punto de mira de determinados males sociales. Pero Baleares puede pensar estratégicamente en el recargo de ese impuesto en determinadas temporadas porque necesita que su modelo turístico esté más balanceado y no tan estacionalizado, porque sí tienen un grave problema de saturación. Quienes hablan de saturación aquí en Tenerife en algún momento determinado, que no digo que la sensación sea de saturación en algún momento puntual, es porque no conocen alguna isla de Baleares, porque no han estado en Ibiza o en Mallorca en algún momento. Ahí sí que concentran en pocos meses, en los de verano, una cantidad, una densidad de turismo que sí puede generar realmente distorsiones en la prestación de servicios públicos y en el equilibrio entre población y turismo. Y por eso plantea decisiones como esta con la que intentar desestacionalizar más el destino.
Eso puede ser una medida de política turística que sea razonable para ese territorio, pero no siempre se puede replicar igualmente en todos, más en territorios como el nuestro aquí, donde afortunadamente sí tenemos un año completo donde poder disfrutar de la actividad turística y con ello modularla, sus efectos en algunos casos. Le quería preguntar por el monumento a Franco y la propuesta que ha lanzado usted junto con la presidenta, que a mí me ha llamado la atención de la declaración, más allá de un poco del nombre que ofrecen, que es un nombre bastante canónico, ¿no? O sea, bastante, bueno, bien, o sea, no... Muy francés. No, pero no me parece que sea una cuestión que se pueda criticar, la Concordia, en fin, sí. Yo creo que no tiene connotaciones negativas, ¿no? Es el hecho de que casi ustedes dan por hecho, en el comunicado me refiero, que el inmueble va a ser declarado BIC, y eso, bueno, está por ver, ¿no? Primero, el Cabildo ha incoado un expediente donde ha solicitado una serie de informes a entidades que pueden, bueno, opinar con solvencia sobre este asunto, y al final el gobierno, en la Comisión Regional de Patrimonio, en la que el Cabildo participa, el Cabildo de Tenerife participa, es el que decide, ¿no? Pero ustedes ya casi, eso me llama la atención, ¿por qué dan por hecho que el resultado de esos informes va a ser favorable a la catalogación? No, yo ni mucho menos lo damos por hecho, Juanma. El comunicado que emitió el Cabildo, a pesar de que quizás no ha sido bien expresado, porque no ha terminado de comprenderse bien en algunos ámbitos, ha estado siempre en condicional. Es decir, para el caso de que finalmente ese expediente concluyera que hay valores a proteger, nosotros nos hemos limitado a acatar el fallo judicial que nos conmina a incoar un expediente. Y eso estrictamente es lo que ha hecho el Cabildo. Pero como desde el primer momento se ha abordado el papel del Cabildo en los medios de comunicación en general, en unos términos donde pareciera que responde a la voluntad política de este equipo de gobierno, es decir, que haya sido promovido y no es cierto, pues quisimos esforzarnos en que se entendiera que el Cabildo estaba limitando a cumplir un papel que es el de, dentro del Estado de Derecho, acatar una resolución judicial como no puede ser de otra manera. A partir de ahí, desde el punto de vista político, en paralelo, viendo que efectivamente, llegado ese caso, si, como digo, en condicional, hubiera finalmente valores a proteger, el mantener el nombre que tiene el conjunto escultórico es claramente un aspecto negativo y alusivo al enfrentamiento, a la división, a la época más negra seguramente de nuestra etapa reciente, ¿por qué no sustituirlo, en ese caso, por un nombre que sea alusivo a los valores constitucionales, al punto de encuentro de la sociedad que ha sido la convivencia y la concordia? A eso se limitaba y, de luego, no pretendía ni ofender ni molestar a nadie, ni mucho menos que se viera como una injerencia en las competencias. No, claro, de nadie. Al alcalde le pareció como que no le avisaron, ¿no? No, y que incluso el nombre, eso de la concordia y tal, le corresponde al ayuntamiento, no le corresponde al Cabildo, ¿no? Entonces, Pepe, ¿lo parece bien? Es decir, que el ayuntamiento quiere iniciar con ello un proceso participativo, consultar a sus ciudadanos, a mí me parece perfecto. Si nuestra propuesta era solamente de poner un elemento donde pudiera haber encuentro entre instituciones y sociedad en este tema tan controvertido. A partir de ahí, que el ayuntamiento, lógicamente, como titular del conjunto escultórico, quiere ser quien lidere esto, me parece perfecto. Cuando esto esté sustanciado, en el sentido que sea, el Cabildo estará en condiciones de recoger el guante de lo que se plantee. Ya, pero lo que hay en este momento es un asunto que, fíjese, que ha molestado a mucha gente. Incluso, si usted me apura, señor Afonso, parece que ahora mismo hay incluso hasta más gente que esté en contra, ¿no? Por lo menos eso es lo que se ha manifestado. Entonces, monumento como ese, que siempre lo hemos conocido como el monumento a Franco, le ponga el nombre que le ponga, don López, que me da exactamente igual, lo seguiremos conociendo exactamente igual si no le hacen nada, que ha estado abandonado durante muchos años y gracias a Dios, que ha estado, que no ha sido una labor primordial, pero lo querían conservar en ese punto. Le puedo asegurar a todo el mundo, Pepe, que lo más lejos de nuestra intención estaba en que este tema se pusiera de nuevo de actualidad. Yeah. Nos hemos visto, insisto, obligados a acatar una resolución judicial y consecuencia de ello... Pero ¿y al Cabildo quién le había llamado a entrar en esta polémica? Porque en este momento... Claro, el Cabildo es el que el aludido a la sentencia, porque es quien tiene que incoar, claro, el expediente para pedir, en su caso, ¿sí?, en la declaración de BIC, que luego la decisión final la toma el gobierno. Competencial, efectivamente. Nos hemos visto, nos ha dado vela en este entierro, como se suele decir, la resolución judicial que nos combina a incoar el expediente. Pero porque se incoó incorrectamente en el pasado mandato. Porque si hubiera sido el trámite conforme a la legalidad, no estaríamos en este punto.
Pero eso también creo que es bueno señalar. Fíjese que ahora mismo nadie, porque lo primero que vimos fue que era el Cabildo, sobre todo Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, quien decía que por qué no se le cambiaba el nombre y se le ponía como Monumento a la Concordia, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué ha cambiado? ¿El nombre nada más? Porque no se proponía ningún tipo de cosa más. Es decir, mire usted, que vamos a quitar la escultura de Ávalo y la vamos a cambiar, o que la vamos a complementar, o que la vamos a reubicar. No, no. Simplemente, quedaba exactamente igual, incluso hasta los grifos que no son grifos, todo quedaba exactamente igual, pero ahora se llamaba de la Concordia. Bueno, en este caso, Pepe, era, insisto, una propuesta política, al margen del procedimiento administrativo que se sigue, insisto, como consecuencia de la aplicación de una resolución judicial, y que en todo caso tiene que ver con el mero hecho de contribuir a que haya un punto de encuentro en todo este lío, si finalmente, insisto, hubiera al final valores a catalogar. Pero en paralelo se sabe que el Ayuntamiento de Santa Cruz también, aparte de ejercer esa intención de poder abrir un proceso participativo, también tiene tramitado un proyecto para modificar el conjunto escultórico, para reformarlo del modo que entendiera conveniente, y entiendo, por supuesto, que dentro del marco legislativo vigente, con lo cual será en todo caso sobre el contenido definitivo del conjunto escultórico el Ayuntamiento que se pronuncie. Aquí nuestro papel, insisto, ha sido, tenía que haber sido testimonial en el conjunto del debate, reducido a una mera propuesta de buenas intenciones, y se ha distorsionado, incluso escuchado en estos últimos días que el presidente de alguna asociación de memoria histórica amenazó con querellarse contra el Cabildo, que diga. Dígame usted por qué. No entendí muy bien cómo se ha sacado esto de quicio tan rápido, pero insisto, nuestra posición va a ser estrictamente la del cumplimiento de la legalidad. No vamos a pretender ni molestar ni invadir competencias de nadie. Cuando esto esté resuelto en el ámbito técnico, que es quien se va a pronunciar finalmente, nosotros ya a nivel político nos volveremos a pronunciar. López, un abrazo grande. Próxima semana aquí en In Situ, en Estudios, ¿te parece? Para hablar de largo y tendido, en una horita larga, de muchas cosas, que sé que hay mucho en el trabajo diario. Buscamos un hueco, si es posible, final de semana, Iván. Perfecto. Tengo que viajar a Madrid a comienzos de semana. Vale. Y nos vamos poniendo de acuerdo, y tú sabes que, aunque a veces nos acaloremos un poco, para mí siempre es un placer debatir con ustedes ahí. Sí, no, aquí siempre, parece mentira. Un abrazo grande, López, gracias. Para todos, un abrazo. Por cierto, López, a ti que te gusta también mucho con esa información, acaba de decir el presidente Sánchez que lo de Delcy fue una visita privada. Que él la desautorizó. Y que él la desautorizó. A pesar de lo que hemos sabido en las últimas horas en torno a esa visita y en torno a que le pidieron permiso incluso, ¿a ti te parece bien? Y eso fue lo que lo transmitió, puso, ¿no? Bien. Bien. Pero bueno. Si la desfachatez tuviera foto en los antiguos diccionarios enciclopédicos, tendría que tener una reservada para el presidente del gobierno. Sin abrazo, comentario. Totalmente. Un abrazo grande. Sin comentario. Hasta luego, López. Gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego. Gracias. 10 y 8, 11 de octubre, el vicepresidente del Cabildo, en un primer repaso a mucha actualidad que tiene. ¿Lo de repaso la venía con la segunda acepción de la palabra o con las dos, primera? Con las dos. No, el tema del 20 de octubre, hombre, es importante, ¿no? Sí. Es importante porque... Por cierto, Juanma, que he estado mirando hoy es el día... ¿Existe el riesgo de que llegue y haya algún tipo de turismo home y tal? Bueno, físicamente, por la proximidad, sí existe ese riesgo. Todos queremos que, desde luego, claro, no se dé. Porque si hay alguien que no tiene pero culpa... Pero si ya pasó en el pasado. De las decisiones... Claro, si hay alguien que no tiene culpa de las decisiones que se toman en la isla de Tenerife, buenas, malas o medio pensionistas, es un turista se baja a un avión, imagínate que nosotros nos vamos a París y de repente tal, te encuentras allí a... Está pasando en sitios, Sí. Hay un sitio muy curioso donde se está pasando. ¿Dónde está pasando? Que es Santiago Compostela. Uh-huh. Santiago Compostela allí es la turismofobia, ¿no? Es la peregrinofobia, ¿no? Sí. Pues la gente está un poco cansada porque se ha masificado. Bueno, ahí hay que intervenir y tomar decisiones, pero luego no es culpa de los peregrinos que dicen, no. Oye, me apetece lo del Camino de Santiago. Y yo lo hice este verano. Cuando entras en Santiago de Compostela... Está petado. ¿Eh? Sí, está petadísimo. Yo me quedé en Santiago de Compostela, además, en un sitio que estaba, que me encontré un canario en la recepción y me encantó. Pero en cualquier caso, por ejemplo, el sitio más caro que hay en Santiago de Compostela es el hostal Reyes Católicos. Reyes Católicos. Que está en la misma plaza de Obradoiro, sí. Exacto. Pues justo al lado,
tiene un tipo que toca la gaita y te digo yo, te quedas aquí en una habitación que te dé para este lado y tienes la puñetera gaita todo el día, porque además el tipo solo toca una canción y cuando se va él viene otro y le coge el sitio y entonces tú dices, es lógico que haya esto porque nadie en Santiago de Compostela puede vivir tranquilo, todo está absolutamente la gente le ha cogido un gusto a eso de ser peregrino y sobre todo de quedarse en Santiago de Compostela, que en el día de hoy se ha convertido casi en lo que hay. Cuando vas entrando en Santiago de Compostela después de haber pasado las etapas que has pasado y tal, tú te das cuenta la cantidad de gente que va en el camino. Que va entrando en Santiago de Compostela, la cantidad de gente que queda para verse en la Plaza de los Varadoiros y la cantidad de gente, es que esto es, no se puede ni siquiera contar, porque no se puede decir, oye, hay 1.000, hay 2.000, hay 10.000. No, es que es durante todo el día, durante toda la noche, la cantidad de gente que entra en Santiago de Compostela, que antes de llegar a Santiago de Compostela pasas por el Monte do Gozo. Y te encuentras también una serie de gente que han llegado hasta allí, que a lo mejor han venido de otra manera, que lo han hecho el camino de pues qué te digo yo, en guagua. Sabiendo eso, vas y te plantas allí, desde luego, Pepe. Que falta de sensibilidad. Bueno, ¿y qué quieres que te haga? Yo hice el Camino de Santiago, que llevaba mucho. Era la segunda vez que hacía el Camino de Santiago, ¿eh? Pero en fin. Por cierto, que estaba mirando hoy en internet, yo recibo todos los días un correo de una infovaticana que se llama, y hoy es el día de San Juan 23. Te lo digo porque, más que nada, como tú sigues lo del día... ¿San Juan 23? El Papa, hoy es el día... El Papa. Ángelo Roncalli. Pues San Juan 23 hoy, para que lo sepas también. Aparte de los santos tan recientes, incluido San Juan Pablo II, son como unos santos sin trienios, ¿no? Sí, sin pedigrí, ¿no? No lo ves como santo. ¿Cuándo es el día de, por ejemplo, de San José María, el de Lopu? No lo sé, no sé. Escriba de Balaguer. San José María. Sí, también es santo. Y ese hombre estaba en blanco y negro. Yo me acuerdo de verlo en la tele y tal. Y ese hombre ya lo hicieron santo. Lo hicieron santo antes que el padre Ancheta, que al final lo hicieron también, pues, bueno, a posteriori. Siglos después. Y el hermano Pedro. Pero vamos ganando Las Palmas 2-0 en el número de santos, sí. Tenerife. Y aquí hay un montón de gente de Beato que es la estancia previa a ser santo. No, Beatos no. Yo creo que solicitudes para beatificación. No. Y Beatos también tenemos un montón. Mira, que yo me acuerde ahora mismo, tenemos los Beatos de la Isla de La Palma, que son como 10 o 12. ¿Son los mártires de Getas a Cortes? No. Sí. Ah, sí, vale. Esos son beatos ya, no es que estén haciendo la propuesta para ser beatos, lo que están haciendo la propuesta para ser santos, ¿no? Y hay alguno más, porque había un cura que antes hablaba yo con él de vez en cuando y ese cura me hablaba de los beatos que había y había un montón de gente. Les cambio el tercio. No sé por qué terminado de hablar de la I-13. Iba a decir algo antes de la manifestación, pero se me fue y no vendrá. Ya nos habla de la corrupción. Sí, por favor, dígame. No sé cómo están ustedes viendo las noticias, todo lo que ha salido a raíz de la UCO y que acaba salpicando al ministro Torres, expresidente del gobierno aquí en Canarias también. Sí. Hidrocarburos, 180 millones, Ávalos, Delsi que estaba autorizado, es decir, 90.000 euros en bolsas negras como las de Julián Muñoz al PSOE, que son un total de 600.000. Hay que diferenciar lo que dice el informe de la UCO y lo que dicen otras fuentes, ¿no? Pero esas fuentes son las que previamente sacaron todo y que después la UCO lo ha certificado. El informe de la UCO también ya tiene contenido suficiente como para ser gravísimo, teniendo en cuenta, primero, que José Luis Ábalos era el número 3 del PSOE, que era secretario de organización, que no solo era un ministro cualquiera. Segundo, el contexto en el que estaba, la salida de una pandemia con la población acojonada y demás y tal, lo cual, cuando a veces dicen, bueno, es que se hicieron muchos contratos en la pandemia y tal, es un atenuante por un lado, pero porque dices, bueno, se hicieron muchos contratos a dedo y tal, pero es un agravante por otro, porque el contexto en el que se produjo... no, la verdad es que no animaba a los poderes públicos a decir ya vamos a aprovechar y hacer negocio, ¿no? Me refiero a los cargos públicos, ¿no? Más que a los poderes públicos. Y en tercer lugar, yo le doy la misma credibilidad a la UCO, a este informe de la UCO, que le puedo dar
y yo se la doy a ambos, por igual, a los informes sobre Begoña Gómez, y que dicen que yo creo que eso es un punto de debilidad ahora mismo del PSOE, porque se agarra al informe de la UCO para defender a Begoña Gómez, cosa que a mí me parece lógico. Se tiene que tragar el informe de la UCO sobre José Luis Ábalos y el caso Coldo. Sí. Entre otras cosas, porque además lo que dice ese informe es algunos de los contactos que se realizaron, y en esos contactos a mí me da que pensar. Por ejemplo, en un lado de la balanza pongo que estábamos en plena pandemia. Acuérdate, Iván, de cómo hacíamos el programa, cada uno en su casa, teníamos que buscar mascarillas. Las primeras mascarillas que tuvimos casi nos las pasan de extraperlo a algunos amigos que nos la dejaban en algunos sitios. Cuando alguien dijo, por ejemplo, aquí en Canarias, que venía un avión que ni siquiera hacía una parada y que venía de China y nos traía las mascarillas, casi que no hacía paradas, porque si hacía paradas se las quitaban. Exacto. Y que casi aplaudíamos, ¿no? Porque, oye, qué bien, qué tal. Y ahora resulta que había gente que estaba, mientras nosotros estábamos encerrados y mientras nosotros estábamos haciendo cábalas de cómo podían llegar esas mascarillas, había gente que estaba pensando en cómo llenarse ellos los bolsillos con alguna de las comisiones, y sobre todo cómo se realizaban algunas de esas compras, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy es que esas compras se realizaron gracias a que alguien ponía la mano y decía: si usted me da a mí tal comisión, yo le traigo las mascarillas o los té o lo que fuera. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en las primeras vacaciones de Navidad que teníamos durante la pandemia? La pandemia había pasado en el mes de marzo, nos encerraron, nos tuvieron encerrados prácticamente hasta que llegó junio. En junio nos dejaron salir un poquillo, existían los niveles de riesgo por determinadas zonas, porque entonces teníamos los niveles aquellos en los que nos ponían 3, 4, 5. Y yo recuerdo que las primeras vacaciones de Navidad que se produjeron, que fueron las de el año 20, bueno, pues lo que para viajar era necesario realizarse una PCR para poder subirse a un avión. El gobierno de Canarias esas PCR las realizaban en Madrid, en un sitio en concreto. Aquí en Tenerife, para viajar en Madrid, pues se hacían en unos laboratorios que tenían un nombre y que no le vamos a hacer publicidad, pero en cualquier caso lo que vimos en todo aquello, oye, qué bien lo está haciendo el gobierno de Canarias. Bueno, pues ahora es cuando nos damos cuenta de que había gente que estaba poniendo la mano en aquella ocasión, que los PCR eran un asunto de los que se habían convertido casi en una comisión. Hay una cuestión que es la derivada canaria del asunto este de la mascarilla, que es el mensaje de Víctor Aldama, ¿no? Que dice que a los Víctor nos debe una y tal. Bueno, va a ser inevitable, y él tendrá una respuesta, que esa pregunta al final se le formule al ministro canario, ¿no? Lógico, me parece lógico. Si lo entrevistáramos hoy, se lo preguntaríamos, me parece, ¿no? Dimos, oye, ¿a qué se refiere, o a qué cree usted que se refiere Víctor Aldama cuando le dice que le debe un favor? Sí. Es una pregunta pertinente. Digo, se va a formular, o sea, va a ser inevitable que en algún momento le digan, oiga, y a Víctor Torres contestará lo de por hoy, ¿no? Una pregunta con todo esto, con la mano en el corazón, le pregunto a los dos. Y la misma pregunta aprovechamos en el 661-704001 por WhatsApp. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La respuesta. La pregunta que les hago es, ¿debe convocar elecciones Pedro Sánchez? Hombre, ¿debe dimitir Pedro Sánchez? Son dos preguntas. ¿Por esto? No. Por no. todo lo que estamos leyendo. Por el caso Coldo. ¿Caso Coldo? No, yo creo que algún presidente... ¿Y un presidente que miente sabiendo que Delcy Rodríguez no puede venir a Europa y dice que no sabía nada y que sale en un pantallazo que si sabía le dice que bien? Pregunto. Si este pantallazo sale... con un presidente alemán o sea, inglés. Aznar dimitió por la mentira. Yo hablo de hoy. Vale, si quieres que te hable de Aznar, mentiroso tenía que irse. Ya te he respondido. No. Yo hablo de lo de hoy. Y ante los cánones morales que nos han puesto en los últimos 6 años. Para mí un presidente tiene que dimitir si está afectado personalmente por un caso de corrupción o si no puede gobernar. Y si me dices, ¿debería convocar elecciones? Te digo sí. Pero no por este motivo,
sino porque no puede gobernar. Por ese motivo, sí me parece que es una razón para que, porque, mire, yo no puedo gobernar, no puedo sacar presupuestos, no puedo aprobar leyes, no hago una puñetera votación, convoco elecciones. Eso sí es un motivo para convocar elecciones. Yo creo que hay otro motivo, además de todo eso que tú acabas de decir. Yo creo que sí tiene que convocar elecciones por lo que está pasando en el país, pero fundamentalmente porque lleva ya 2 ejercicios gobernando sin presupuesto. Pues eso, ese sí es un motivo. Ese es un motivo por el que tiene que... Porque si me fío de lo que él mismo dijo en su día, un gobierno que no tiene presupuesto ni gobierna ni nada. Bueno, pues entonces usted que lleva ya 2 años, porque este tampoco va a haber el presupuesto, por lo tanto se van a prorrogar, un gobierno que prorroga los presupuestos porque no tiene mayoría. Porque lo que ha realizado hasta ahora, fíjese por ejemplo en el caso de la amnistía, pues tuvo que gobernar haciéndole caso a lo que decían los independentistas, porque era fundamental los votos de estos 7, y ahora con Bildu está llegando a acuerdos que no podría llegar ningún otro en gobierno como consecuencia de lo que está sucediendo. Es decir, fíjate, por ejemplo, están regulando el uso de las pelotas de goma aquellos que luchaban contra los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que eran gente, yo no estoy hablando de ETA, estoy hablando de que estábamos viendo al señor de Bildu al frente de alguna de las manifestaciones, al frente de algunas de las justificaciones que realizaban los terroristas. Luego yo, perdonen ustedes, le voy a preguntar a los dos. Sí. Ustedes han dado 2 argumentaciones técnicas, profesionales. Ok, bien. Pero yo voy a algo como se ha dado en otros muchos países. Ha salido el pantallazo de Ábalos diciéndole, oye, que viene esta. Y él responde, bien. Y él había dicho que no tenía ni pajolera idea. Pregunto, si esto ocurre en otro país y sale la información, ponemos Reino Unido y ponemos Alemania, les pregunto, ¿qué pasaría? Bajo el conocimiento que tienen ustedes. Yo vuelvo a decir... ¿Qué haría ese presidente o presidenta? Seguramente buscaría la excusa necesaria para, como ha pasado en este caso, y seguramente serían los medios de comunicación y sobre todo los tertulianos los que pondrían el índice aquí o allí. Pero yo vuelvo a decir... A ver, ¿en Alemania podría tener consecuencias? Reino Unido no, es una cultura política totalmente asociada con la mentira. Estados Unidos, por supuesto, ni de coña. Y en algunos países quizás nórdicos y Alemania, yo diría que tendría consecuencias. De ninguno más que de los que yo conozca. Yo, en Japón, en Corea del Sur y tal, en Australia no te sé decir. Yo creo que hay argumentos necesarios si tú te pones a rebuscar, si tú te pones a buscar, si tú te pones a mirar, fíjate que he dicho las 3 posibilidades para convocar las elecciones. Pero yo creo que este asunto, que es muy grave, que yo no le quito ni siquiera un punto... ¿El de Coldo o el de Delsi? El de Coldo y el de Delsi, porque en los dos tiene que ver Coldo. El de Coldo y el de Delsi. Coldo, porque no, el de Delsi lo sabemos desde el primer día, porque desde el primer día nos dijeron que era un asunto de oro. Y desde el primer día, acuérdate que había medios que hablaban de que traían las maletas de Delsi. Pero bueno, pero eso no ha salido ahora. No, por eso te digo que desde el primer día. No está comprobado, eso no ha salido en... eso no lo, cuando Pedro Sánchez le puso así el tal, no lo puso a lo, no se refería a lo del oro, sino si estaba informado de que venía. Sí, claro. Y dijo bien. Sí, pero no se viene, no el mensaje de Ávalos no viene que trae un avión como, de oro. Como el del chiste, ¿no? Yo lo del oro creo que no lo podemos decir. De momento. Como lo del chiste, ¿no? ¿Da su permiso mi capitán? Sí, bueno, pues nada, hasta el lunes, porque ya le dio el permiso para ir hasta el lunes, ¿no? Bueno, Hay yo mensaje. Sí creo que debe convocar elecciones porque no se puede gobernar un país. Mensaje. Soy una burrada, a ver si lo resumo rápido. Buenos días. Sí, rotundamente, por mentiroso y porque no gobierna él. Con todo mi respeto, es una marioneta enamorada del sillón. Otro, dimitir. Buenos días, ya está tardando. Dimitir y largarse con Maduro a celebrar la Navidad. Sí, recordemos que echó a Rajoy. A ver, se cortó. Que echó a Rajoy, recordemos que echó a Rajoy por menos. Una moción de censura por una sentencia. Sí, sí. Pero es que está mezclando aquí. A ver.
Dice, buenos días, no hay debate. España, donde fue, creó universidad, esto es de antes, y hospitales, y por el medio nos llamamos un montón de gente, pues, por los sajones. Pero ya sabemos que Juanma es más del africanismo y esas cositas. ¿El Iván, africanismo? Sí, Iván, ¿te gusta más el asfalto y a mí este oyente... En espacio que natural, conocer, que a Pepe Benavente que, una verbena. No, no, que a mí me gustaría conocer a este oyente porque considera que el africanismo, que yo tampoco soy africanista, pero da igual, le parece algo malo. El africanismo es como el europeísmo o el americanismo, ¿no? O el orientalismo o el occidentalismo, sí. ¿No? El africanismo solo le gusta a Pepe Segura. Sí, total. Sí, urgente, debe dimitir. Sí, urgente, otro. Pero en guagua debe dimitir. Todos los mensajes. Es un presidente que montó una moción de censura en base del anterior partido de gobernante, era corrupto. Si esto es así, tiene que marcharse ya, debe dimitir. Coldo se... pero sí, ha dicho mentiras más gordas. Otro. Coldo Ábalos, mascarillas, Begoña, que baje Dios y lo vea. Listón Moral, debería dimitir. Sí. Bueno, pues todos dicen que sí. Claro, sí. ¿Dimitir? No, yo creo, fíjate, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16 y hasta aquí llega. Ahora yo creo, yo 16 creo, mensajes, 16 dimisiones. Yo creo que debería convocar elecciones. Dimitir, no. Tampoco pedí la dimisión de Rajoy cuando salió M. Rajoy. Bueno, en un listado de sobres con dinero negro. Correcto. Sí, es sí. Que por eso te digo. Yo no la pedí. ¿Eh? No la pedí. No, yo tampoco. Yo, por eso de dimitir o elecciones. Ustedes digan. Y dijeron, no, es que no se puede mostrar que es él. Ya. Esta mañana cuando él le preguntaron a la puerta del Vaticano qué pensaba de lo que estaba saliendo con el señor Ábalos y con todo esto, ha descargado toda la responsabilidad de la supuesta trama de corrupción del caso Coldo dentro de su gobierno en el ex ministro José Luis Ábalos y ha puesto en valor la contundencia con la que ha actuado en todo momento para atajarla. No. Bueno, no, eso no es verdad, está leyendo la información. Ya, no es, además ha prometido que no habrá impunidad si se demuestran las acusaciones contra el que también fue secretario de organización del PSOE. En cuanto ha habido un mínimo abismo de corrupción, se ha actuado con contundencia y determinación. Lo hicimos pidiendo el acta de Ábalos y luego abriendo un expediente de expulsión. No se puede ignorar que José Luis Ábalos era el secretario de organización del partido. No era el ministro de infraestructuras como podría ser, pensamos en un ministro cualquiera ahora. Yo, o sea, Jordi Hereu. Pues bueno, yo le digo al ministro de turismo y tal, pero este es un señor que está ahí, pero bueno, si lo quitan, pues nadie... Pero no es del aparato. No. Estamos hablando de alguien que elaboraba listas, condicionaba gobiernos, pactos, etcétera, ¿no? Una persona muy importante. Sí, pero sí, de lo que acabas de leer, tú dices, no habrá impunidad. Usted perdone, ¿usted quién es? Claro, porque eso no es verdad. No, es el presidente, del gobierno, el marido de Begoña Gómez, pero que es la que está imputada. Si presuntamente todo lo que ha hecho Ábalos es así, usted no es nadie para impunidad. Los jueces serán los que le digan esto y esto, estas son las penas. No es verdad. Lo que quiero decir es que son cargos es que solo se dan a personas de mucha confianza. Total. Se da la organización de un partido, de cualquier partido, es una persona de máxima confianza de la dirección y ese poder le da mucha, o sea, pensemos, ¿no? O sea, lo que era en el PP Francisco Álvarez Casco. Efectivamente. Que era un tipo y tal, que era el secretario general del partido, pero le llamaban el general secretario, no más que secretario general, porque el tipo mandaba un montón y intimidaba, porque te decían, no, mira, tú, la alcaldía ya no vas a hacer las próximas porque me hiciste un feo. Sí. Esas no, cosas... porque se separó, ¿no? Era porque no, se bueno, separó. No, luego él se separó y tal. Y tenía más predicamento la ex mujer que el propio Francisco Álvarez Casco. Bueno, se produjo ahí una ruptura un poco también a nivel personal. El hombre se enrolló con una señora que era de una sala de... La propietaria de una galería. De una galería. Sí. No, era una marchante. Art Gallery. ¿Eh? Sí, sí. Pero Álvarez Casco era un personaje bueno, también con sus sombras y tal, pero era un tipo con... O sea, no se entiende la llegada al poder de José María Aznar sin la organización que le montó Álvarez Casco, ¿no? Claro, yo al señor Álvarez Casco, que lo conocí porque yo también, estuve en un par de comidas con él y tal, en una ocasión, pues la primera vez cuando me lo presentaron y yo fui presentado, después ya me conocía el hombre y su entorno más mediático pues era el que establecía contacto para contarme algunas cosas, ¿no? Pero en fin. Gracias, Pepe. Hasta el lunes. Ay, ya no y vamos. Esta noche hay fútbol. Esta noche... Yo pienso venir. Ah, por la segunda victoria, claro. La segunda victoria que sería... la enlazaría, pero es la segunda en casa, ¿no? Claro. Son dos partidos. Es que el Tenerife de los próximos cinco partidos, que recuerdo, tiene cuatro en casa, si la memoria no me falla.
Si lo ahora tiene, tiene, la, tiene el mes y pico este para salir. Ya, bueno. Pues, aparte, aparte, es un partido bonito. Contra bonito. El Zaragoza, que siempre le ha dado muy bien ese encuentro. Es un partido bonito, o sea, es un rival con... ¿Cuántos años lleva el Zaragoza? 12. 12 continuados en segunda división. ¿Y el Tenerife? Es casi igual. Con mucho pedigrí, ¿no? Con mucho pedigrí. Igual. O sea, la quinta ciudad de España. Sí. Su equipo... Muy futbolera. Sí, muy futbolera. Está en segunda división. No nos olvidemos los famosos ligallos. Sí, y sí. Bueno, y los cinco magníficos. Y los cinco magníficos. ¿Quién eran los cinco magníficos? La Petra, Santos. ¿Sí? La Petra, Santos. Yo tuve la fortuna de conocer bien a Santos. Sí, a Victorio Santos, yo también. Canario, Santos. Canario, Santos, La Petra. Ese era el 11. Te faltan dos. Sí, me faltan dos, se me fueron. El que marcó el gol de la primera Eurocopa de España. En el año 64. Marcelino. Marcelino. Ah, Marcelino. Marcelino. Y Villa. Y Villa. Canario, claro. Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Efectivamente. Esos eran los cinco magníficos del Zaragoza. Es como que marcó, cuando tienes el libro gordo de Petete. ¿Quién marcó el gol del último título europeo del Zaragoza? Lallín. El Ceutí. El Ceutí. Desde medio le campo. Le golpeó desde medio campo. Desde volea. Medio campo desde la banda, además. A Sheeran, el guardameta. A Seaman, el guardameta inglés. El portero del Arsenal, sí. Pues de eso, un club con tanto con tanta historia detrás. Pues ahora está en segunda. Y además, encima no sale de ahí. Y es el Huesca el que está ahí casi más fuerte este año, ¿no? Sí. Del fútbol aragonés, me refiero. Sí, señor. Gracias, Pepe. Gracias, Juanma. Nada, nos vamos. 10:31. Cartas desde Sudáfrica y seguimos, que nos quedan más cosas aquí en Despierta Canarias. Nos vamos a ir. Viene ahora ya. Llega, ¿no? Ya, por cierto. Está en el avión. Está en el avión. En el avión. De hecho, porque... el speech de hoy. Sí. Es. Como él lo dice, no lo he redactado. Estoy hablando con el corazón porque lo estoy improvisando por lo que significa salir para él ya de Sudáfrica, por lo que significa ese país hacia él. Porque lo quiere mucho. Porque lo quiere mucho, correcto. Gracias, Juanma. Gracias, Pepe. Bueno, hasta mañana. Yo no vengo hasta el martes porque el lunes. Tengo una prueba médica y me impide estar aquí con ustedes, ¿no? Bueno, pues que salga todo bien, que es lo más importante. Esperemos que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Cartas de Sudáfrica, nos vamos a hablar de comercio con la consejera del Cabildo, con Cristian Martín y también con el doctor Alarcón.